los gallos del espacio en el grupo aéreo número 6 defienden nuestros cielos en el norte del Perú, pero están listos para ser desplegados cuando la patria lo requiera. Alisten sus cámaras, señores. Esta aeronave desarrolla más de 900 kilómetros por hora. Pero esto no termina aún. La Fuerza Aérea del Perú desarrolla capacidades operacionales para apoyar a los intereses y fines del Estado. A continuación, ofreceremos una demostración de capacidades, las cuales han sido desarrolladas por todos los medios aéreos de la Fuerza Aérea del Perú en conjunto con sus fuerzas especiales. A continuación, y al frente suyo, van a ver una misión de rescate y combate. Inicialmente, una aeronave MiG-17 llega al punto del objetivo para hacer la inclusión e inserción de nuestras fuerzas especiales, operativo 902, y en Fan Rock descenderá en menos de un minuto, pueden cronometrar con sus relojes. Dejará a nuestras fuerzas especiales y se dirigirá hacia el blanco a tratar de hacer la recuperación de un personal que actualmente se encuentra en custodia de elementos narcoterroristas. Fuerzas enemigas. Al aproximarse al objetivo, ellos tienen que ser cautelosos para evitar que sean detectados. A continuación, necesitamos apoyo aéreo inmediato. Apoyo aéreo inmediato. Al ver el reconocimiento aéreo, fuerzas enemigas salen a repeler la incursión de nuestras fuerzas especiales. Mientras las aeronaves continúan brindando el apoyo aéreo, confirma entrando por turbo guía más uno. Es necesario que las fuerzas especiales aún sean las mismas protegidas. A su diestra aparecerán las aeronaves, los helicópteros MiG-35. Mientras tanto, las aeronaves MiG-25 y MiG-1 continúan en la zona brindando protección. El humo rojo que ustedes ven nos puede mostrar la posición exacta del enemigo. Y las aeronaves pueden distinguirlo de manera fácil para hacer la protección exacta y poder extraer al hacer la evacuación lo más rápido posible.
vean ustedes la presentación del deporte de la Universidad de la Universidad de a los encuentros que están saliendo.